El presidente Enrique Peña Nieto reconoció a los médicos en su día. Hoy queremos felicitar ampliamente a todos los médicos del país, doctoras y doctores, personal de la salud, que realmente diariamente hacen su mayor quehacer, su esfuerzo, su entrega cotidiana en favor de cuidar a alguien, de velar por la salud de alguien, pero en esta circunstancia que durante el mes de septiembre nos ha tocado vivir. Han estado más que prestos, resueltos, activos, participando en las labores de auxilio y de apoyo y de atención médica a la población damnificada. Por eso, en el marco de esta celebración, quiero extender mi más amplio y profundo reconocimiento a doctoras y doctores del país que han puesto su servicio profesional en favor de los que más lo han necesitado, a todas y todos ellos. Al hacer entrega del reconocimiento al mérito médico 2017 al doctor Roberto Tapia, el jefe del Ejecutivo, destacó. La amplia, oportuna y eficaz respuesta del sector salud para atender a los heridos, así como para controlar los riesgos para evitar brotes epidémicos. Reconozco y agradezco el trabajo comprometido de los más de 31 mil médicos, paramédicos, personal de enfermería promotores de la salud, brigadistas, psicólogos y personal de apoyo que prestaron sus servicios en las entidades que así lo requirieron. En este marco, el primer mandatario reconoció la valentía de los médicos. A pesar del abrupto movimiento del suelo, la caída de objetos o la interrupción de la energía eléctrica, completaron con éxito las operaciones que llevaban a cabo, incluidas algunas de alta especialidad. Me gustaría destacar el ejemplo de los doctores Alejandro Bolio, David Arellano, Luis Felipe Gordillo y Axel Sánchez, quienes concluyeron las complicadas cirugías que realizaban aquí en la Ciudad de México, salvando la vida de sus pacientes. En la Secretaría de Salud, el presidente de la República destacó la apertura de los servicios de urgencias del IMSS y el ISTE a la población afectada por los sismos. De igual forma, recordó el trabajo de voluntario de miles de estudiantes de las áreas de salud en las zonas afectadas. El presidente Peña Nieto dijo que más allá de estas medidas de contingencia, en la presente administración se ha avanzado para que la salud se convierta en un derecho ejercido por todos los mexicanos. Si bien tenemos logros importantes, no debemos bajar la guardia. Los retos del sector salud siguen siendo grandes y demandan trabajo corresponsable. Debemos redoblar esfuerzos en la prevención del sobrepeso y la obesidad, prevenir y atender con más eficacia la diabetes, los cánceres y las enfermedades cardiovasculares, frenar el embarazo de niñas y adolescentes y lograr plena y auténticamente la cobertura universal de salud. Con información de Araceli Rivera, Notimex.